y el hombre también tiene que ayudar en ese proceso, y hace que hace 10.000 años más o menos se extinga la megafauna. Los seres humanos tienen que buscar otro elemento de subsistencia. Surgen las piedras tacitas. Las piedras tacitas es lo que está al entrar al museo, y que vamos a explicar ahora en detalle, que son oraciones inconclusas en la roca. Esa oración inconclusa, hace 10.000 años empiezan a hacerse, son morteros de piedra, y costó un montón hacerlos. Aquí, permiso, para que vean los demás, aquí hay un ejemplo. Esto es un Esto es un ejemplo de piedra tacita. No está bien, Suelmir, que está grabando, este que está acá. Aquí hay oraciones. Y esta es la técnica de cómo se empezó a grabar la piedra. La piedra se grababa así, hasta llegar al otro lado. La piedra que vimos recién, la bicónica, es porque hubo dos conos por lado y lado que se encuentran y oraban la piedra. La función práctica de oradar era para posteriormente, en situ, donde estaba el recurso semillas, hacer piedras tacitas y generar harinas. Las harinas son un tremendo avance, un tremendo cambio cultural. Los hábitos alimenticios que cambian... Jóvenes, por favor, pon atención acá. Los hábitos que generan harinas. ¿Qué importancia tiene nuestro mundo actual? Las harinas. ¿Cómo comemos la harina nosotros? La masa. La masa. ¿Qué hacemos con la masa? ¿Qué comemos? Pan. Fideos. ¿Qué más? ¿Qué más? Sopepilla, por ejemplo. Pizza, queque, todo eso. Por lo tanto, es fundamental nuestra dieta. Eso no es natural. Eso no es instintivo. Eso es un proceso cultural que surge en Chile hace 10.000 años. Bueno, todo el mundo surgió en todo caso, pero aquí en Chile fue hace 10.000 años y se asocia a las piedras tacitas, que son estas. ¿Con qué hacía el hoyo? ¿Cómo? ¿Con qué hacía el hoyo? Buena pregunta. ¿Cómo cree usted que hacía el hoyo? Con otra piedra. Con otra piedra. ¿Qué características tiene que tener la otra piedra? Tiene una punta. Con una para picar, ¿o no? Esa teoría, esa tesis plantea lo que se llama por percusión. Hay personas que plantean que es por el uso. En realidad, lo más probable y lo que más está más como convencionalmente aceptado es que fue por oración, por abrasión. Vale decir, a estas piedras que son generalmente granitos, o sea, piedra dura, usaban piedra más dura, que es basalto, que la sacaban de los ríos, cantos robados de los ríos, le echaban harina y agua y la giraban. Y así grababan la roca. Esto se dejó hacer hace 8.000, 6.000 años, pero se sigue usando con otros fines culturales. Las piedras tacitas, que hay en la primera pregunta del regreso, tiene que ver con que las piedras tacitas, hay tres preguntas y tres líneas. Las piedras tacitas son las oraciones inconclusas en la piedra, que se usaban como mortero, pero mortero fijo, mortero comunitario. Era importante porque ¿para qué servían primero que nada? Para hacer harinas, para moler. Sabemos que en Monteverde hace 14.000 años había morteros de madera y se molían plantas con morteros de madera. ¿Por qué el esfuerzo de hacer morteros de piedra, que es tan difícil? ¿Por qué? ¿Cómo? Esa cultura genera eso, ¿por qué? Porque tenían que moler cosas más duras que lo que molían antes. No servían los morteros de piedra. ¿Y quién molía más duro? Semillas de bosque nativo. Las semillas de bosque nativo se molían en la piedra tacita. Y la gran importancia es que cuando las tacitas pierden la importancia económica, porque ya hacían harina de otras maneras, surge como ceremonial. ¿Saben lo que es el ñachi o no? No. ¿Qué sabe lo que es el ñachi? El ñachi es un sacrificio cuando se toman sangre de los mapuche, sangre condimentada. Su origen sería el sacrificio ritual de guanacos, que se hacían estas piedras. El ñachi está asociado a eso. Y el sacrificio de guanacos se asocia con el ñachi porque los mapuches no domesticaban animales. Cazaban guanacos y los mataban y se los comían. O bien los guardaban para un sacrificio en fecha próxima. El guanaco capturado se llamaba chilihueque. Cuando los españoles traen las ovejas, ¿qué nombre creen que le pusieron las ovejas? Chilihueque, el mismo nombre de guanaco capturado, que son guanacos para sacrificio. Por lo tanto, ahí está asociado el uso ritual en la piedra. Por lo tanto, la piedra tacita, la oración inconclusa en la piedra, el mortero de piedra, como quieran dominarlo, servía para inicialmente para moler harinas, para generar harinas, como hizo su compañera. Pero además tuvo elementos simbólicos o rituales posteriores. Que es, por ejemplo, los sacrificios. Muy bien.
sacrificio de animales, además fines medicinales, las hierbas, y además hacían en la religión de ellos, en la medicina de ellos, creían que sangrando se sanaban de las enfermedades. Con el caupu, que es una obsidiana, se hacía un corte especial y eso lo sangraban de piratacita. Y así se mejoraban según ellos. En el siglo XV y XVI, los españoles hacían lo mismo, se sangraban, practicaban sangrías. Por lo tanto, para ellos, los españoles, reconocer eso en los mapuches era casi como moderno. Era lógica de ellos. Entendían que eso era medicina. Y eso se hacía asociado a un contexto de piratacita. Son los tres elementos que pueden ser de piratacita. ¿Eran piedras grabadas? No, horadadas. Horadadas. Las piratacitas. Vamos a pasar ahora a la otra, dentro de la ítem 2, paleoindios, cazadores recolectores arcaicos, que son los que sacaban solamente, cazaban y sacaban alimento de los árboles. No eran ganaderos ni agricultores. Se desplazaban buscando qué comer. Se atravesó un animal, lo cazaban. Había una fruta, la sacaban. Había una planta, las raíces o las hojas, lo que pudiesen comer. Y eran sobrevivientes. Los cazadores recolectores arcaicos. Cazador recolector tiene que ver con eso. ¿Con qué? La caza de recolección. La caza de recolección. ¿Quién tienes por recolección? ¿Quién tienes por recolección? De todo. De todo. Justamente, de todo. Entonces, puede ser frutos, puede ser hojas, puede ser raíces, bulbos, todas esas cosas se las comían. Porque ellos tienen la cultura para conocer en el medio ambiente qué les servía para alimentarse. Nosotros hemos perdido esa habilidad porque todos vamos a un mercado, ¿cierto? No podríamos salir en un bosque. Si nos vamos, nos quedamos, nos perdemos en el lago Peñuela, nos perdemos en Cerro Campana, nos podríamos morir, ¿o no? En cambio, los indígenas sobreviven ahí. Es importante entonces reconocer la diversidad natural y cómo culturalmente los pueblos originarios aprovecharon esa diversidad cultural para sobrevivir. Pasamos de los cazadores-recolectores a la cultura Bato. La cultura Bato podríamos conocerla como la más antigua, agroalfarera. ¿Qué entienden o se imaginan que es agroalfarero? Hace como algo con grea, ¿no? Muy bien, muy bien. Usaban grea, los alfareros que trabajan con grea. ¿Cómo se llama? Son culturas agroalfareras. Vale. Alfarero tiene que ver con la grea. ¿Y agro a qué se refiere? ¿Cómo se escribe? Agroalfarero. ¿Cómo? Muy bien, agricultura. Más fuerte, ¿no? La agricultura. Entonces, ¿qué ellos plantaban? ¿Qué plantaban en esa época? Semillas. Semillas, muy bien. Porque una cosa es importante, no la semilla. Porque los cazadores-colectores sacaban de los árboles que ya estaban plantados. Como dijo, se me olvidó tu nombre. Como dice Esteban, ellos plantaban las semillas. No pensemos en la agricultura como la de hoy día. Como señaló Esteban, tiene que ver con plantar semillas. Y esperar el ciclo. Por lo tanto, a lo mejor no plantaban árboles. Plantaban, ¿qué cosa plantaban? Arbustos, leguminosas, legumbres. Las frutas son de árboles. Ese es el tipo de cosas que los conoce como profe, agricultores. ¿Sí? Estos son los más antiguos de los alfareros, ¿no? Claro, la Bato. El paleoindio es lo más antiguo. Exacto, como bien dice Carvajal, lo más antiguo es el paleoindio. Los agroalfareros, los vatos son los más antiguos agroalfareros. Permiso. Permiso, vean esto. Esto es la cultura vato. ¿Se fijan lo que tiene adelante en la boca? Por favor. ¿Quién está ahí nomás para que vean todos? Ya, son los que están atrás, vengan por favor. Vengan por favor. Vean esto. Vamos a la cultura vato. La cultura vato se caracteriza por eso que está ahí. ¿Lo ven o no? El cráneo. El cráneo, adelante del cráneo, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí delante del cráneo? ¿Cómo se llama eso? Silbato. Parece un silbato, ¿cierto? Pero no es un silbato. ¿Cómo? Parece pipa, pero no es pipa. Es una especie de piercing de piedra. Es un tembetá. Tembetá es una palabra de origen amazónico. Guaraní, en realidad. Y el tembetá surge en ese lado. Por lo tanto, sabemos de dónde viene el origen de este grupo. Este grupo vato convivió el mismo tiempo y el mismo nicho ecológico con otro grupo que se llama el yoyeo. Los yoyeos no usaban tembetá. Perdón, usaban excepcionalmente tembetá. Lo que da cuenta de intercambios entre ambos pueblos. Pero ¿por qué un grupo usaba tembetá y el otro no? Para identificarse. Para identificarse entre ellos y diferenciarse a los demás.
Pero ¿qué interpretación dan ustedes a eso, que un grupo tenga te invita y el otro no? Ellos pueden entender eso, ellos pueden entender, Ethan, bien Ethan. Uno podría entenderse como poder, pero el Tembetá viene de Amazonas, por ejemplo, del alto brasileño. Que son el origen de sus culturas de allá. Exacto. ¿Y el yoyeo no usa Tembetá? Porque su origen podría ser otro. Y su origen podría ser que venían por la costa, por el norte, y vienen del sur de Perú. Por lo tanto, no tenían Tembetá. ¿Ellos venían de Brasil? Los que venían del planto brasileño, o sea, no siempre de Brasil, sino que desde ese lado, digamos, planto brasileño, Amazonas, Chaco, Argentina. Esto no fue de un día para otro, fueron avanzando. El yoyeo, en cambio, tiene diferencias culturales importantes, y una es la cerámica. Usted vio una cerámica del norte, ¿cierto? La de la peruana, que es muy antigua, muy bien desarrollada. Esa cerámica marca distancia con la que estaba más al sur, que sería la Dieguita. Del mismo modo, la cerámica Bat y el yoyeo son distintas. La yoyeo es mucho más fina. Y eso nos da a entender que habían especialistas dentro de esa comunidad. A diferencia de los Batos, que era doméstica, y son condiciones ceremoniales mortuorias, funerarias, se demoraba con mayor precisión. La educación. Si fijan la diferencia, vean la diferencia entre los yoyeo. El yoyeo, que también aparece aquí en la guía, tiene una cerámica más delgada, más fina. Pero, ¿esos son todos de yoyeo? No. Esta es Bato. La que está acá es Bato. La que es más gruesa y tosca es Bato. La que es más finita y delgada es yoyeo. Además, tenemos pipas y esas cucharas que son para consumo de drogas. ¿Quiénes usaban drogas? ¿Los vatos o los yoyeo? Los yoyeo. No, los vatos. ¿Por qué los vatos? Porque dijimos. Porque dijimos que cuando hablamos del sector norte, hablamos de los de Guita, los que venían del jaguar, del diseño. ¿Se acuerdan del diseño? El diseño, justamente. ¿Por qué lo asocia a eso? A la otra cultura que usaba alucinógenos para... Y por eso tenían esos patrones estilísticos distintos, de fragmentación, ¿cierto? Entonces los patos... Y esos grupos usan Tembetá, hasta el día de hoy. Por lo tanto, asociamos el uso de alucinógenos a ese mismo patrón cultural. Y este otro que no tenía eso es porque no lo hacía. Culturalmente son distintos, entonces.